Hola, buenas damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de ARK dedicado a la nueva actualización que ha habido para PS4 y Xbox One de corrección de errores después de la actualización de los EQs y las bases submarinas. Vamos a comentar más o menos qué ha sido la actualización. Básicamente se ha mejorado el ataque y farmeo del EQ, se ha actualizado la COD para adaptar un poco el daño y el torpor requerido para hacerla. Y luego, ¿qué más? Nos habían dado muchísimos fallos las bases submarinas. De hecho, yo tengo ahí una totalmente bugueada que no funcionaba. Y en la actualización parece ser que se ha corregido. Y algunos errores que habían reportado algunos usuarios, como por ejemplo, tanto en el menú que les salía recortado, como a la hora de escribir un mensaje que te permitía hacerlo de una manera no muy correcta, donde se te cortaba la mitad de la pantalla y nos generaba algunos problemas. También el unicornio se ve afectado por la actualización nueva de corrección de errores y se mejora al igual que el EQ. Había también un pequeño bug en los pájaros, por lo tanto esto queda solucionado y los igualadores a priori estaban perfectamente. Sobre todo, han comentado que cierta estabilidad en algunos momentos con determinada iluminación también se había visto afectada por la actualización, y todo eso ha quedado solventado, ha quedado solucionado. Ya veis que en un tiempo récord, porque han sido yo creo que ni 24 horas después, y ya tenemos esta actualización que en Play 4 es la 1.18, corrección de errores y mejoras de estabilidad, y en Xbox no sé si es la 1.18, pero bueno, es la misma, vienen incluidos los mismos. Así que casi lo más importante, a la hora de tamear los EQ nos daba ciertos errores, porque estuve grabando un vídeo para traeros cómo era el tameo y de verdad se me bugueaba muchísimo, incluso cogiendo las zanahorias de aquí de nuestro huerto en la ciudad y se me bugueaban totalmente. Está totalmente solucionado, ya lo he grabado, funciona perfectamente el tema del tameo de los EQs. Y también, si os fijáis, ayer teníamos un montón de lag al abrir el nuevo menú interfaz del juego. Ahora ya veis que, si bien es cierto que no es, yo creo, tan fluido como el antiguo, ya por lo menos al transferirnos elementos de una parte a la otra del menú y demás, por lo menos ya no va tan excesivamente lagadito. Así que bueno, alguna cosita más que tenemos y os digo ahora mismo. También que quede constancia que han dejado en las notas del parche comentado que han mejorado la aparición del error que nos tiraba del juego, un error que últimamente estaban reportando los jugadores, ya no solo en la actualización actual, sino en la actualización anterior. Un error de que te tiraba del juego en un momento dado y te tocaba volver a conectar y bueno, súper incómodo. Y también ayer algunos jugadores reportaron, yo por lo menos al entrar no me pasó, que al entrar en las cuevas a ir a por ciertos elementos o ciertos artefactos, automáticamente entraba por la cueva. Se les caía el juego y tenían que volver a jugar. Ni siquiera aparecían dentro de la cueva, sino cerca. Todos estos errores, se supone, en teoría, o los han mejorado para que ocurran lo mínimo posible, o los han repasado para que directamente no ocurran. Así que tendremos que estar de igual manera pendiente todos estos días para ver cómo funciona la actualización, qué se puede pulir y qué no. Y evidentemente esperemos que ellos se den cuenta para ir dejándonoslo todo lo más perfecto posible. Espero que os haya gustado este vídeo tan corto como interesante, porque la verdad es que muchísima gente me está escribiendo, tanto Twitter, YouTube, Facebook y otras redes sociales, que las tenéis aquí en la descripción, en la cajita de los comentarios. Me estaban escribiendo: oye, ha habido una nueva actualización, ¿qué ha pasado? No noto ningún cambio, ¿qué es lo que ha actualizado? Era un giga y tal. Pues ya os digo, todo esto que hemos comentado es lo que ha pasado en la actualización. Si tenéis alguna duda o cualquier cosita, no lo dejáis por comentarios. Muchísimas gracias por el vídeo, nos vemos en el próximo. Y para tenerlo todo, suscribiros al canal. Un saludo y chao.